Hola a todos y todas y buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Anthony de The PE Teacher Rocks y nos va a contar sobre sus experiencias, gamificaciones que ha hecho y muchas otras cosas. Así que si estáis preparados, allá vamos. Bienvenido, Anthony. Antes que nada, presentároslo. Él es profesor de Educación Física en Alcira, Valencia, concretamente en el CEI Gloria Fuertes. Bienvenido. Nada, muchas gracias por invitarme aquí a pasar un ratito. Muchas gracias a ti por aceptar y por venir. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es inevitable. ¿Por qué eres docente, Anthony? Cuéntanos. A ver, yo creo que me viene un poco por tradición, pero sobre todo por vocación, ¿no? Yo desde súper pequeñito he tenido la suerte de tener también a maestros y profes, creo que muy buenos de educación física, y eso unido con que mi familia, mi madre es docente, tengo mi tía también es docente, entonces como que desde pequeño he vivido en un cole. Y no, eso, desde pequeño ya la verdad que lo he tenido siempre claro. ¿Desde pequeño vivías en el cole y te ves viviendo en el cole toda la vida? ¿Te ves trabajando de docente toda tu vida? La verdad, yo sí que me veo toda la vida. ¿Lo tienes claro? Reciente he descubierto lo mejor, lo que es la formación también para adultos, ¿no? En algunos cursos que estoy haciendo como formación para otros profes y me está encantando la experiencia. Entonces, dentro de un cole, no lo sé, dentro de un aula, eso seguro, eso 100%. Genial. Bueno, pues vamos con las preguntas. Me tienes que decir un término, el primero que te venga a la mente así rápido cuando las oigas, ¿vale? Vamos con la primera. ¿Gamificación? Motivación. Vale. ¿Y qué es para ti el aprendizaje? El aprendizaje es competencial para la vida, claro. ¿El alumnado? El alumnado, los protagonistas. ¿Y los docentes? Los guías. ¿Las TIC? Las TIC necesarias o esenciales, diría yo. ¿Y los libros de texto? De ayuda, de soporte, complementarios. Vale, y ya por último, este año teníamos que meter el COVID. Oda. ¿Qué has puesto en la educación para ti o en la formación? El COVID, un reto. Un reto. Muy bien. Pues nada, ya hemos pasado a la primera parte, que es un poco el conocerte, presentarte, y ahora nos gustaría que nos pudieses explicar un poco de esas experiencias que has tenido, tanto buenas como malas, como tú haces los cursos de formación, ¿no? Para mostrar que no se empieza siendo perfecto ni haciéndolo todo bien, que hay veces que incluso aunque seas muy buena hay cosas que fallan, Messi fallará algún tiro de vez en cuando, y bueno, de todo se aprende. Así que, ¿qué nos puedes contar? Bueno, así a modo resumido, yo hace 5 cursos que hice la primera gamificación o lo que yo pensaba en ese momento que era una gamificación, y desde entonces no he parado de cada curso hacer una gamificación nueva. Año a año creo que he ido mejorando y sobre todo adaptándolas, ¿no? He hecho un poco de todo, he hecho desde algunas con referencias a series, como por ejemplo Juego de Tronos, pero la mayoría sí que la narrativa o la temática ha sido a partir de mí, ¿no? De algo, de una historia que yo he creado que no hacía referencia a ningún personaje o a ninguna serie o película, sino que ha nacido un poquito de mi imaginación, que realmente es lo que a mí más me gusta de la gamificación, ¿no? Que te saca un poco ese lado más creativo o te deja, pues eso, crear, ¿no? Algo desde ti mismo, vamos. Una especie de guionista de cine, ¿no? Bueno, casi, casi. Yo, con esos vídeos que creas y los trailers. Sí, poco a poco vas mejorando, ¿no? Pero el hilo conductor, realmente creo que todos, al menos los que yo he llevado a cabo, ¿no? Se asemejan bastante en ciertos puntos, ¿no? Siempre intento buscar un personaje que es como el enemigo que tenemos que intentar
superar o que tenemos que intentar llegar hasta él para conseguir un fin, ¿no? Y ese enemigo nos pone, pues ya sabéis, misiones, nos pone retos para ir consiguiendo poco a poco, todo esto. Cuéntanos un poco de la actual, en la que estás, Sedentarios. Bueno, vale, Sedentarios. Me he metido ahí en un buen fregado, ¿qué dirían por aquí? Bueno, Sedentarios no es más que una gamificación que iba a hacer y estoy haciendo para mi cole. Lo que pasa es que se me ocurrió que en el momento en el que estamos me apetecía compartirlo con más gente. Entonces tuve la brillante idea, para complicarme un poco más la vida, de compartirlo un poco en redes sociales y demás y de ofrecer a aquellos profes o maestros de educación física que quisieran que se unieran, ¿no? Y ahí estamos, es una gamificación compartida que estamos todos siguiendo el mismo camino, prácticamente los mismos materiales realmente. Y así en líneas generales, la gamificación se llama Sedentarios y nada, la narrativa es que Sedentarios es un villano que en su día también fue un alumno, pero le prohibieron jugar, le prohibieron divertirse, le prohibieron hacer deporte, moverse, actividad física. Poco a poco se convirtiendo en un villano, que es lo que es ahora mismo, y lo que intenta es detener la actividad física y el deporte en las escuelas y sobre todo en el mundo, ¿no? Y Sedentarios cada vez, desafortunadamente, se está expandiendo más, ¿no?, en la sociedad, que cada vez somos más sedentarios. Y nada, para eso estamos nosotros en el cole, para, a través de superar ciertos retos y ciertas misiones que él nos va proponiendo, vamos a ir avanzando hasta, y quién sabe, llegar hasta él. Y nada, ahí estamos, luchando a ver si llegamos a saber el paradero en el que está y vencerlo, que es la idea, claro. Sedentarios últimamente está por demasiados lados, no tiene un paradero fijo. Sedentarios está demasiado expandido, sí. A ver, un momento. Yo te quería hacer una pregunta, te comentaba antes, por eso, ocasiones en las que alguna dinámica que hayas llevado a cabo no haya salido tan bien como lo esperabas o que hayas tenido que modificarla luego para decir, bueno, me funcionó bien así con el A pero no con el B, o con el curso anterior sí me funcionó pero con este he tenido que modificar esto. Ya, pienso que en general han salido bastante bien, pero como tú dices, siempre hay muchas cosas que al final se te escapan o por desconocimiento o por simplemente por la experiencia. No sé, yo recuerdo la primera que hice, que realmente no sé si llamarlo ahora mismo ya gamificación, pero sí que era para un cuarto de primaria. En ese momento llevaba yo una tutoría junto a la educación física, entonces lo hice solamente con un grupo, con el grupo de mi tutoría. Y ahí quizás falló el que quise desde un primer momento poner demasiadas dinámicas, ¿no?, en la gamificación. O sea, es decir, puse demasiadas normas, demasiadas recompensas, era algo muy difícil de llegar a entender a nivel global con un niño de 8 años o una niña de 8 años. Entonces creo que ese fue el error que yo detecté, y eso al final lo que hizo es que en ciertos momentos se desvirtuara un poco el contexto, ¿no?, se desvirtuara un poco la gamificación. Y eso es un error, creo yo, el querer poner demasiadas dinámicas dentro de una gamificación. Es uno de los que he intentado siempre controlar para no pasarme de información y de recursos, ¿no? Porque es como un poco, ostras, ¿y si pongo esto? ¿Y si le añado lo otro? Que para ti está claro, pero luego aplicarlo dentro de una aula en primaria de cuarto, quinto, incluso sexto, pues igual se pierde un poco la esencia de la gamificación. De hecho, lo que cada vez simplifico más las gamificaciones, o sea, me da la sensación de que cada vez son más simples en cuanto, ¿no?,
a este aspecto. Quizá también más claras, ¿no? Como nos dices, que van más directas al objetivo que buscas, ¿no? Sí, y dentro de esa gamificación, o de todas las que has hecho, ¿cuál crees que es la que o a ti más te ha gustado, o más te ha funcionado, o más ha enganchado también a tus alumnos? Vale. Te diría dos, y las dos son diferentes. Una fue la del curso pasado, que la hice en educación física, cuarto, quinto y sexto, aunque tocaba también otras áreas un poco. Y bueno, para mí esa con alumnado de primaria fue la mejor, porque ya llevaba un poquito un recorrido de unos años atrás, entonces fue como que di con la, ¿no?, con la clave y funcionó con todos los grupos. Además, tuve la suerte, o bueno, no sé si me van a escuchar algunos alumnos por aquí, no lo sé, aunque ya se lo imaginan, que bueno, era la gamificación, iba sobre un, se llamaba el The Mad Robot, ¿vale? The Mad Robot era también de nuevo un villano que era un robot que había usurpado la identidad de maestros de educación física. Entre ellos había usurpado mi identidad para hacerse pasar por mí y detener la educación física en el cole, y además tenía un objetivo global de Mad Robot, también era detener los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. Claro, todo eso lo pongo, la narrativa sale en septiembre, empezamos y poco a poco vemos cómo se paran primero los coles, no hay educación física ya, nos vamos al confinamiento y se acaban retrasando los Juegos Olímpicos. Entonces, como que encima ya parecía, me preguntaba mucho los nanos de, pero ¿cómo lo sabía? Yo, pues no lo sabía. Una buena. Esa fue el profe que lo sabe todo. ¿Eh? El profe que lo sabe todo siempre, ¿no? Sí, lo sabe todo, demasiado. Muy bien. Esa, ya te digo, en primaria. Y luego en un curso de formación para profes, para aquí en Valencia, hay un centro de formación de profesorado de enseñanza pública que se llama el CEFIRE, que bueno, pues cogen a lo mejor a maestros y tal, que estamos haciendo cositas por los centros, un poco así de innovación y demás, y nos dan la oportunidad de formar a otros profes en ciertas temáticas. Total, que con la gamificación que trabajo en ese curso está basado en la serie de Juego de Tronos, se llama Game of Teachers, y es totalmente online porque es en la plataforma del CEFIRE y está montada de forma distinta, claro, pero también ha funcionado súper, súper bien. Las veces que hemos estado haciendo el curso ha funcionado genial, genial. Pues yo destacaría estas dos últimas. Este año pasado ha sido el mejor, sin duda. Bueno, se va cogiendo experiencia, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Sara comentaba antes de esos super vídeos que creas. Aparte de para crear vídeos, ¿qué otras aplicaciones también? O sea, ¿qué aplicaciones utilizas para crear vídeos y qué otras aplicaciones utilizas en general para las gamificaciones? Vale. Como os he dicho, cada vez simplifico más las gamificaciones, ¿no? Y sí que me apoyaba antes en plataformas, las llamadas PBL, ¿no?, como el Class Dojo o Class Craft, todas estas. Pero desde hace 2-3 años que ya no, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones no las uso. Las hago de manera más artesanal, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo hago yo con registro mío propio, con tableros en clase, con todos los registros. Entonces, aplicaciones, pues hay un millón. Uso para edición de vídeo, uso iMovie muchísimo. Para edición también de imágenes y demás, también uso el Keynote. Uh-huh. Aunque también, pues, lo típico, Canva, no sé, es una mezcla un poco de todas. Y luego, pues, no sé, es que voy usando un poco de todo para hacer cartas, para hacer mapas, para avatares, no sé. Tampoco te destacaría una en concreto, una aplicación en concreto. Aunque sí, lo que te digo, que
que cada vez uso menos plataformas PBL, y para edición de materiales, entre el Keynote y el iMovie, la verdad que me las arreglo yo bastante bien. Anthony, yo quería preguntarte, que a mí me encanta todo esto del material fungible, ¿no? Lo que creamos, estas cosas que hacemos y colgamos en la pared y material que los niños pueden tocar, ¿no? Cuéntanos qué cositas tú puedes utilizar, haces, creas para tus gamificaciones. Así en líneas generales, bueno, hasta ahora, ¿vale? Porque este año he cambiado un poco la dinámica de la gamificación de este curso, me refiero. Hasta ahora, lo que hacía es una gamificación, la que algunos llaman mixta, ¿no? Es una parte offline, es decir, con materiales, ¿no? Y un poquito online. Entonces, la parte más de, ¿no? De analógica, ¿no? Sí, va. Lo primero que hago es, en un rincón de la clase, creo lo que es el P-Corner, el rincón de la educación física, y ahí está, pues, primero el póster de la gamificación, luego está el mapa de o bien de mis, o como por ejemplo con el Mad Robot, que sí que había un mapa porque se suponía que vivía allí y demás, entonces tenía un mapa, los niveles a los que pueden llegar, con las medallas que necesitan para llegar a esos niveles, luego otro registro a nivel más individual. Cada alumno también una ID card para su avatar, ¿no? Y con su avatar. Y el identificativo. El identificativo en el que luego se va moviendo a través de los niveles. ¿Y qué más? Y luego, eso en clase, ya está. Que ya es bastante. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Que ya es bastante. Entonces, de forma presencial, ellos van viendo a nivel colectivo la evolución que tiene la clase a través del mapa, ¿vale? Porque eso representa a nivel colectivo cómo vamos avanzando y progresando en la gamificación, y a su vez también tiene un poco el progreso más individual que a través de los niveles. Ah, bueno, y también las, dependiendo del nivel, qué recompensa, qué carta tienes de recompensa. Eso para que visualicen. Pero luego durante las misiones he usado muchísimo material, he usado para hacer escape rooms, pues un montón de materiales, no lo sé, pues así cryptex, cajas así secretas, no sé, candados de aspas, de no aspas, walkie-talkies, mensajes encriptados, tinta invisible, gafas de estas de para descifrar mensajes. Con el cristal rojo, papel rojo. Eso, que claro. Eso les encanta, o sea, eso sí. Es la bomba. La carita que ponen cuando se ponen las gafas y ven el mensaje es, no tiene precio. No sé, todo eso. Está muy bien, está muy bien. Vamos llegando al final de la entrevista, no sin decir que ya en algún momento vendrás a explicarnos una gamificación, preferiblemente esta última que tienes en detalle, pero llegando al final de la entrevista ya nos ponemos un poco más sentimentales y me gustaría preguntarte por algún docente que te haya marcado a lo largo de tu vida. Yo ahí lo tengo bastante claro. Un maestro de educación física que se llama Pere, ahora mismo es director de un centro de aquí al lado del pueblo donde vivo. Y creo que me marcó muchísimo porque era un chico súper joven, creo que llegó al cole con 22 años y ya tenía la plaza. Es decir, yo ahora lo pienso y... A la primera. Sí, fue tal cual, fue la primera. Y bueno, pues era un chico espectacular a todos los niveles, o sea, un docente increíble. Y a mí me marcó muchísimo con el tema de la educación física. Yo siempre he estado muy ligado al deporte y a la educación desde pequeño, siempre. Pero fue como que lo tuve en primaria y claro, y era como de la nueva escuela, ¿no? Por decirlo así. Hacía una educación física muy parecida a la que hago yo ahora mismo, 20 años después.
O sea, que imaginaros, ¿no? Entonces, claro, para mí fue como, yo quiero ser Pere, ¿no? Bueno, y además de querer ser Pere de pequeño, y esos toques de guionista de cine que se ven de tus vídeos y de tus trailers, ¿qué hubieras sido si no hubieras sido profesor? Buah, yo no lo sé, porque no me imagino de otra cosa, pero sí que tuve así una época, un curso así mareado en secundaria, el típico curso así que estás un poco que no sabes muy bien. Y sí que se me pasó unos meses por la cabeza para el tema de estudiar de publicidad, ¿no? Me gustaba también, ya hacía cositas así de preparar, no sé, como anuncios así, me iba yo montando mis películas, pero qué va, eso fue, hubiera sido un mal publicista seguro. Bueno, o no, nunca lo sabremos, de momento lo tenemos en el mundo de la educación, que no es poco. Eso es. Y bueno, de momento le vendes el contenido y las ganas de aprender al alumnado, que también es muy importante. Eso es verdad, eso puede que me venga de ahí algo. Y la verdad que la educación siempre nos trae estas grandes emociones, ¿no? Cuando logramos motivar al alumnado, pero también hay veces que nos vemos frustrados. ¿Qué limitaciones te encuentras tú a la hora de impartir la docencia? Ya sean técnicas, burocráticas, lo que sea. Sí, pues mira, aquí en Comunidad Valenciana tenemos una normativa muy estricta respecto al uso de las TICs en general, ¿no? Es decir, yo sé que en otras comunidades podemos usar muchísimas aplicaciones, Google Classroom, no sé, lo que queráis realmente. Aquí, desde hace un par de cursos ya, si no recuerdo mal, o ya tres, no lo sé, salió una normativa en la que por el tema de protección de datos, ¿no? Personales, se nos realmente prohíbe usar este tipo de plataformas. Hay algunas que buscándole, dándole la vuelta, sí que las usamos. Es decir, por ejemplo, no sé, por decirte algo, en el Class Dojo, en vez de poner los nombres completos, pues ponemos un alias, no hacemos nunca o números, no hacemos referencia, no subimos nada ahí. Pero sí que te llega a limitar, sí que te llega a limitar en muchas cosas que al final yo creo que es interesante. Es decir, si esas plataformas o aplicaciones o como lo quieras llamar, están ahí por algo y los docentes las buscamos por algo, porque son interesantes, porque nos ayudan. Entonces, choca un poco, ¿no? El que por un lado no nos dejen trabajar del todo. Es como ponerle puertas al campo. ¿Es el campo? Pues así, pero bueno, bien. Nos has dicho que además formas a docentes con el CEFIRE en Valencia. Dinos, ¿qué consejo das a estos docentes que se están formando, por ejemplo, en gamificación? Docentes gamificación. Primero, que no esperen hacer un curso de 30 horas y estar haciendo una gamificación increíble de primeras. O sea, creo que lleva un trabajo detrás muy grande. No solo de formación o de investigación, como quieras llamarlo. Entonces, muchas veces ahora es como está de moda, ¿no? Gamificación, cualquier cosa se llama gamificar. Desde mi punto de vista, creo que hay que investigar mucho, hay que leer mucho, hay que pensar mucho antes de empezar a hacer los materiales. Cuando vemos ya los elementos, los materiales, es como, ¡qué chulos! Pero claro, no hay que ponerlos porque sí, o tienen que tener, y hay que ponerlos justos, no por poner más o no. De hecho, en las formaciones lo primero que les digo es que no siempre hay que gamificar, ni muchísimo menos, ¿no? No siempre es una, pero en fin, a partir de ahí, si entendemos eso, luego formándote en gamificación, y yo lo sigo haciendo, aunque ayude a otros profes, lo sigo haciendo siempre, te abre una ventana de oportunidades, sobre todo a ti, pero principalmente a tus alumnos. Muchas gracias por ese consejo. Sí, y acabamos ya, y quiero que cierres, por favor, esta entrevista con una frase para motivar y que inspire a ellos, a estos que vendrán detrás, como te inspiró a ti, Pera.
Ostras, esto ya me pillas por sorpresa. No sé si es una frase, pero sí, bueno, sí que la hemos escuchado, ¿no? De lo de educar desde el corazón, ¿no? Entonces, yo transmitiría eso, que antes de aplicaciones, antes de gamificaciones, antes de todo esto, tenemos que mirar directamente los ojos a los que tenemos enfrente, intentar y tratar de conocerlos, y a partir de ahí que ya que surja todo lo que tenga que venir, ¿no? Pero eso es lo más importante. Sin duda nos quedamos con eso. Muchas gracias, Anthony. No olvidéis echar un vistazo a sus redes, que está muy activo. Comparte todas estas cosas y muchas otras más de gamificación en The PE Teachers Rocks. Así que nada, nos veremos en la próxima. Recordad que el próximo miércoles estaremos con la gamificación de Disney, que vendrá a explicar Bernardo. Así que, sin más dilación, hasta luego. Hasta la próxima.